Seguimos, señores, con más, más y más del contenido de este espacio que siempre tiene las noticias de su interés. Señores, los detalles de las informaciones. Hay un nuevo episodio. Un nuevo episodio que se da con el desayuno escolar. Esta vez los alumnos de una escuela se intoxicaron en Santo Domingo Oeste. Y ahí están las quejas por esta situación. El INAVI dice que está investigando esto que se dio de que los niños se habrían intoxicado con el desayuno escolar. Dicen ellos que van a investigar esta situación y que van a buscar lo correctivo para que no se repita un hecho como este. Sí, eso esperamos, que no se repita un hecho como ese. Que no venga el relajo otra vez de intoxicaciones con el desayuno escolar, porque esto se puso de moda en una ocasión. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVI, dijo que lamenta la situación de los niños que se intoxicaron con el líquido del desayuno escolar, pero que ya fue dispuesta a una investigación para determinar las causas reales y aplicar los correctivos del lugar. La tarde de este martes se informó que decenas de niños se intoxicaron al ingerir el desayuno escolar en una escuela básica, en la escuela básica Rosario Evangelina Solano de Hato Nuevo, Mano Guayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste. La institución informó que técnicos fueron enviados para hacer los levantamientos tanto en la escuela las instalaciones del suplidor, así como en los centros hospitalarios donde fueron trasladados los afectados. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil lamenta el evento con el suministro del líquido que afectó a algunos estudiantes de una escuela de Los Alcarrizos, los cuales han empezado a ser desplazados a sus hogares por no presentar signos de gravedad luego de ser evaluados en diversos hospitales. Ante esto, fue dispuesta una investigación siguiendo los protocolos. Vamos a esperar, señores, que esto se averigüe bien y que no vuelva a ocurrir este tipo de intoxicación. Esto hay que prestarle mucha atención, porque como puede ser algo que viene en el líquido que consumieron, puede ser que también haya algo dentro del plantel que no esté bien. Por eso se debe hacer esta investigación y se debe hacer en el menor tiempo posible para que no sigan las quejas por esto que acaba de pasar y que hacía días que no oíamos hablar de intoxicaciones por el desayuno escolar, algo que ha ocurrido con frecuencia y que preocupa bastante en el país. Ojalá que eso sea un caso muy aislado y que no se repita.